¿Me encuentras atractivo? Sí, eres muy dulce. Dime la verdad, ¿atractivo o no? Sí, Carl, eres muy atractivo. Dime la verdad, ¿atractivo o no? No me cree. Da la impresión de ser un poco vanidoso, algo comprensible dada su singularidad. Cuando cae la noche, en la localidad de Ilmenau, en Turingia, comienza a trabajar. Carl es el único robot barman de Alemania y todo un orgullo para Ben Schäfer, su inventor. Carl entretiene a la gente con lo que dice. Les habla del tiempo, de las noticias. Incluso cuenta chistes de Chuck Norris. Y lo principal es que también trabaja, llena los vasos y mezcla los cócteles. No obstante, Carl todavía no es un barman perfecto, ya que no puede mezclar un cóctel solo y su ritmo de trabajo es más bien lento. Un trago de lubricante no me haría mal, pero no durante el trabajo. A los clientes del bar les gusta. Los tragos tienen un sabor un poquito diferente, pero hay que decir que mezcla muy bien. Al ver el robot, se piensa que tienen un sabor metálico. Es algo nuevo, pero la verdad es que la mayoría de los meseros parecen robots. En todo el mundo se trabaja en la construcción de robots humanoides. Uno de ellos es el REM-SI, de España. Aunque camina solo y puede cargar hasta 10 kilos, aún no es apto para el uso diario. Pero se sigue perfeccionando su desarrollo. Su coste, unos 300.000 euros. Otro modelo de robot que promete es un proyecto común europeo llamado ICAP. Está inspirado en un niño de 4 años y puede agarrar objetos. Se espera que dentro de 5 a 10 años sea la ayuda perfecta en el hogar y en otras áreas. A diferencia de Nao, de Francia, que es uno de los pocos robots humanoides que están a la venta. El ejemplar de 60 centímetros cuesta 5.000 euros. Ya se han vendido más de 6.000 unidades en todo el mundo. Carl es un prototipo y todavía tiene mucho que aprender. Ben Schäfer, un experto en mecatrónica, creó su propia empresa hace unos 8 años para desarrollar y construir robots humanoides. Para Ben Schäfer, el robot bar es el lugar ideal para probar sus creaciones. Nos gustaría que vinieran practicantes de universidades que tengan interés en perfeccionar el software de Carl, para que un día se transforme en un verdadero barman. Y quién sabe, quizás algún día Carl sea capaz de atender solo el bar. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.